Sean bienvenidos a un nuevo video de rumores y fichajes confirmados rumbo al Clausura 2024. No se olviden de darse una vuelta por el canal para ver los videos anteriores. Los invito también a pasarse a la página de Facebook, donde subimos información extra y exclusiva, y también estamos subiendo videos cortos donde anunciamos las predicciones jornada a jornada, para que ustedes participen y si ganan serán mencionados en la siguiente predicción. Suscríbanse y activen la campanita y vayamos directamente a la información. Las Águilas del América se han mostrado un poco activos en el mercado invernal hasta el momento. Todo parece indicar que tendrían amarrado ya a su segundo refuerzo, pues de acuerdo con información de Alejandro Orbayanos de Claro Sport, la directiva tiene listo para apuntalar el ataque azul crema al joven futbolista mexicano Ilian Hernández de los Tuzos. La propia fuente señala que el jugador se incorporará al trabajo del equipo este mismo jueves, buscando un lugar en el primer equipo y competir con Patricio Salas para ser el suplente de Henry Martín. Hernández ganó protagonismo en este último torneo con Guillermo Almada. En total ha disputado 49 partidos en el primer equipo, anotando 7 goles. Por último, también sumaron la incorporación de Diego Esqueda de Pachuca, que llega al equipo sub-23. Junto con él llega Diego Mendoza, de 17 años de edad, proveniente de los Halcones de Zapopan. Los rojinegros del Atlas han anunciado a su nuevo fichaje rumbo al siguiente torneo. Se trata del extremo venezolano John Murillo, quien llega al procedente del Atlético de San Luis. Fue a través de un comunicado donde el conjunto de los zorros anunció la llegada del jugador, quien llegará a préstamo por un año con opción de compra, según reportes extraoficiales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara cerraron el traspaso del delantero Cade Cowell, nacido en Estados Unidos y quien hace unos días obtuvo su pasaporte mexicano. ¿Quieres saber toda la información de este fichaje? Te invito a darte una vuelta por nuestra página de Facebook. Abajo les dejo el link. Los Bravos de Ciudad Juárez han vuelto a tomar relevancia dentro del mercado de fichajes con la llegada de dos nuevos refuerzos. En redes sociales, los fronterizos compartieron un ingenioso video donde revelan la incorporación del delantero e ingeniero del gol Ángel Saldívar al equipo. No es el único que anunciaron, pues mientras editaba este audio... No es el único que anunciaba, pues mientras editaba este video, Juárez también anunció al defensor central Arturo Palermo Ortiz como su nuevo refuerzo, tal como lo había adelantado en mi video de Facebook. Por su parte, el cuadro de los Pumas despidió al jugador mexicano a través de la cuenta de X antes. Ya es oficial, los Rayados de Monterrey han anunciado el fichaje del delantero mexico-americano Brandon Vázquez, quien llega procedente del Cincinnati de la MLS para reforzar su ataque. Fue en redes sociales donde la pandilla le dio la bienvenida al delantero, que también estuvo en la órbita de Chivas en anteriores mercados. Llegará a cubrir el hueco que dejó Roger. Ya es un hecho el fichaje del lateral izquierdo Alejandro Mayorga, el cual será nuevo jugador del Necaxa a título definitivo, y es que Fernando Hierro le encontró acomodo al mexicano de 26 años de edad, el cual el último año estuvo más que borrado para el club rojiblanco. Mayorga ya estuvo con los Hidrorrayos en 2018, donde tuvo un paso bueno sin mucho que destacar. Fueron las propias Chivas las que hicieron la baja oficial en redes sociales y se espera que Necaxa lo anuncie muy pronto. El fichaje se da debido a que Salvador Reyes ya no llegará al Necaxa y en lugar decidieron comprar la ficha de Alejandro Mayorga. La directiva del Club Pachuca sigue sumando talento joven a la institución hidalguense, ahora con el fichaje del lateral mexicano Carlos Sánchez, quien jugó su última temporada con los Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión. Según el reporte del periodista César Luis Merlo, los Tuzos lograron comprar el 100% de la carta de Carlos Sánchez al equipo zacatecano, firmándolo por los siguientes 3 años. Los Tuzos del Pachuca ya tendrían amarrado a su siguiente refuerzo de cara al inicio del torneo, y es que Josué Colman daría el salto a los Tuzos. Y es que luego del gran torneo que tuvo el futbolista paraguayo, la directiva de Jesús Martínez no dudó en hacerse con la totalidad de sus servicios, así como de su carta, firmará por los próximos 4 años y medio. En principio se habla de que Colman será el reemplazo inmediato de David Terans, el cual no seguirá en el equipo y suena para regresar al fútbol sudamericano después de haber tenido un altercado con el propio Guillermo Almada.
Puebla confirmó el fichaje de Santiago Ormeño para el siguiente torneo. El delantero mexico-peruano vuelve a la franja luego de más de 2 años a préstamo desde Chivas. El delantero de 29 años de edad buscará relanzar su carrera tras su paso poco fructífero por el Puebla, Chivas y Juárez, donde anotó un gol en 7 partidos en el último semestre. Los Pumas de la UNAM anunciaron de manera oficial el fichaje de Rogelio Funes Mori para el siguiente torneo, quien viene de los Rayados de Monterrey para convertirse en su tercer refuerzo. Pues el club auriazul aprovechó la situación que vivía el mellizo en el equipo regiomontano, logrando pescarlo gratis sin pagar un solo dólar por su traspaso, encargándose solamente de acordar su salario con un contrato multianual. El arquero Fernando Tapia pasará a ser parte del Querétaro de manera definitiva. Luego de causar sensación en la pasada League Cup, el portero de 22 años de edad, que estaba cedido desde Venados de Yucatán, teniendo un breve paso por el América, será gallo blanco de manera definitiva, ya que recordemos, este préstamo incluía una opción de compra, el cual la directiva albiazul decidió ejercer. La directiva del conjunto de los Tigres anunció de manera oficial la salida de Vladimir Loroña, quien es nuevo refuerzo del Santos Laguna de cara al siguiente torneo, pues tras darse a conocer la baja en Tigres, las redes oficiales del Santos Laguna confirmaban su llegada, quien se va por la vía de préstamo por un año con opción a compra, después de llegar en el 2022 a los universitarios. A partir de aquí, la información que vamos a darles son solo rumores. Ojo, no es nada oficial, simplemente son rumores que están sonando. Este humo que está sonando va a traer muy contentos a los chivarmanos, ya que en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que Carlos Vela pueda regresar al rebaño. Este rumor surgió luego de un supuesto informe desde España que la directiva encabezada por Fernando Hierro habría frenado las negociaciones entre el Celta de Vigo y el campamento de Vela, en el interés del equipo gallego en llevar de vuelta al mexicano hacia el viejo continente. También se ha mencionado que incluso se cayó el pase que tenía ya casi pactado de Carlos Vela al llegar con la Real Sociedad. De momento podemos decir que es simplemente humo, pues Chicharito aventó más madera al fuego mencionando que estaría muy bueno que Amaury Vergara se ponga las pilas y fiche también a Carlos Vela, pues le gustaría jugar con él. Pero recordemos que en este mercado de fichajes todo puede pasar. Veamos cómo avanza este rumor. En las últimas horas ha surgido una novela bastante interesante que tiene como protagonista al Cruz Azul, y los involucrados es el Martín Anselmi y Juan Escobar, el cual del último se ha mencionado que podría llegar a salir de manera definitiva tras rescisión de contrato del equipo. ¿Por qué pasa todo esto? Ya que el martes algunos periodistas iniciaban con la información o algunos rumores de que había una pelea que casi llegaba a los golpes entre el propio Juan Escobar y Martín Anselmi, en donde el jugador reclamaba que estaba perdiendo protagonismo, siendo él el propio capitán. Por dichas actitudes se menciona que incluso ya lo habían separado del equipo hace ya varios días. Esta mañana circuló una versión donde Iván Alonso analizaba la posibilidad de rescindir el contrato del paraguayo. Ante esto, Escobar se posicionó en redes sociales al externar su compromiso al 100% con el equipo. Sin lugar a duda, esperemos ver más información con respecto a este tema, pero probablemente deje dos cosas: la salida de Juan Escobar o que Juan Escobar se quede y pierda la titularidad. Quiero preguntarles a ustedes, aficionados cementeros, ¿qué les parece esta información con respecto a la posible baja de su capitán? Háganmelo saber abajo en los comentarios. Monterrey podrían ir por un nuevo refuerzo para su delantera, pues están analizando la posible contratación de Everton Sousa Suárez, mejor conocido como Everton Ceboliña, como su nuevo refuerzo para el siguiente torneo. Y es que de acuerdo con información de Transfer Liga MX, los Rayados ya habrán iniciado las pláticas con el agente de Everton Sousa para conocer la situación del futbolista brasileño de 27 años de edad. Si bien la primera intención es ofrecer un aumento salarial considerable para Ceboliña, el verdadero problema para Rayados sería con el Flamengo, pues el equipo brasileño no dejará salir a su jugador por una cifra menor a los 14 millones de dólares. Sin lugar a dudas, si Monterrey puede llegar a entablar alguna negociación, el jugador sería un bombazo en la Liga MX.
Y bueno, chicos, hemos llegado a la parte final donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios. Les recuerdo que en Facebook estamos haciendo predicciones de la jornada número 1, donde ustedes pueden participar para que se den una vuelta. No se olviden suscribirse al canal. Sin más que decir, un saludo para David Cruz, un saludito también para 11 Medel desde Aguascalientes, uno más para Anonymous Pro 230, un saludito para Brian Hernández y Mario Trujillo, un saludo para Ramiro Torres López desde Monterrey, Nuevo León, uno más para Javier Moreno Ramírez desde Aguascalientes, uno para Miguel Ángel Lozano, que le manda un saludo a la familia Lozano desde Catepec, un saludito para César Solís y Javier García, un saludo desde Acámbaro, Guanajuato, para Antonio Marín y finalmente un saludo para Ramsés Trigueros. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.